bueno, noche de verano, se podría decir. No sé qué pasó, qué onda. Vino el verano y nadie nos avisó. ¿Qué está pasando en el país? Esta semanita ha estado como para ir a la playa. Desde el fin de semana está como para salir y dar una vuelta. Pero bueno, nos tenemos que quedar en casa. Esa es la consigna. Yo se lo sigo repitiendo. Si yo puedo, todos podemos. Si podemos hacer este programa desde casa, todos podemos aguantarnos un poquito y establecer prioridades, como les pongo yo, por ejemplo. Mi prioridad es poder ver a mi familia, que esos son mis papás. Y, bueno, hasta que esto no pase o esté un poco más controlado, no hago nada, literal, me quedo acá. Y dentro de poquito vamos a poder retomar esas visitas familiares. Bueno, programón tenemos hoy, dos invitados de lujo. Ya les voy diciendo que si hoy no nos divertimos, no nos divertimos más, porque no saben lo que son cualquiera de los dos. Y tenemos unos juegos preparados que son bien a medida. O sea, dijimos, ¿quién viene? Oh, perfecto. Y hoy la producción se encargó de trabajar duro para que podamos divertirnos con estos dos invitados y poder disfrutarlos a pleno. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida a ella, a la voz del programa. Ya todos la conocen. ¡Bienvenida, Dani Martínez! Yo soy una bomba. Leti. Bien, Dani, te tengo que avisar porque no te aviso que hay delay. Se ve que hay delay entre lo que escuchás y lo que cantás. Tenés cuidado. Bueno, yo te bailo, te canto. Ya no me puedo escuchar en el delay. Que vos lo das todo. No te escucho, Leti. Sé que lo das todo. Trato. No te dudas. Pero bueno, ya lo voy a hacer, después me voy a fijar, porque como ya están todos los videos en YouTube, incluso el programa ya está en YouTube, o sea, esto es una maravilla, esta producción labura fuerte. Mandamos un beso a la señorita Xenia Bonazo, que es la editora de este programa fantástico y que se encarga todos los días de editar el material para poder subirlo a YouTube y que se puedan encontrar con las mejores partes de cada programa. Están ahí en YouTube para que las puedan aprovechar, así que vayan ya, corran después del programa a mirar lo que quieran por ahí. El Living de Leti Pris es el canal. Y bueno, me voy a fijar mañana a ver, Dani, si salís con delay o no, porque a lo mejor es un tema mío acá. Dale, sí, porque no quiero estar dándolo todo y salir desfasada. Jamás. No, por supuesto, jamás lo permitiría, jamás. Muy bien. Bueno, Dani, vamos a darle la bienvenida al hombre de la casa. A ver, quiero ver cómo entra. Lo tiene que dar todo. Vamos a. Sí, viste que él pidió otro tema. ¿Sabes qué? Le voy a cambiar el tema hoy. Se lo voy a cambiar. Y vamos a ponerle el nuevo a Porni, que ya lo pusimos ayer. A ver cómo se la El estribillo. Adelantáselo. Estoy cuidando a mi compañero. Sí. Dale, Nacho, venite, Nachito, no, bien bienvenido. No. Juntito. ¿Qué te parece si bailamos el ¿Qué hace, Nachito? El martes, ¿no? Esto es por ser lunes, por ser martes. Claro. El calor que hace afuera es tremendo. Estamos no salí. Bueno. No tengo idea. Ah, bueno. Yo sí. No salí. La salí a la puerta, ¿no? Pero bueno. Divino está el día. Divino la noche también. Bueno, con esta pareja fantástica que tenemos hoy, tenemos que jugar. Así que totalmente. Le vamos a dar la bienvenida a ellos. Dani, nos vas a contar... Sí. ¿A quiénes tenemos ahí detrás de la pantalla? Contame, ¿quiénes nos visitan hoy? ¿Cómo no? Primero voy por ella. Ella es actriz, muy buena actriz, excelente para a mi entender en el mundo de actuación. Ajá. Es comunicadora, también hace radio, es madre, es amante, ojalá con esta, es amante del buen vino. Ah, sí. Y también integra el grupo de humoristas Ciranos, que aparte... La descosieron. Ella es Flor Infante. ¡Hola, Flor! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Flor! ¿Cómo estás? Muy bien. Yo, además de todo eso que dijeron que soy, que agradezco profundamente, soy una persona que me gusta la tecnología. Así que yo estoy hablando con ustedes a través de un montón.
Bien. Sí, bien. Bueno, está, pero lo hiciste muy bien. Espero que la prueba de cámara salió. Salió. Muchas gracias. Excelente. Flor, quiero que sepas que sé de tus muy, tengo muy claras tus cualidades de improvisadora, así que prepárate porque vas a jugar lindo hoy. Bueno, perfecto, ningún problema, para eso estamos. Bien, buenísimo. Flor, bienvenida. Entonces, ahora charlamos un poquito. Vale. Dale, contame, ¿quién va a ser el contrincante de Florencia esta noche? Chan, 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 chan. El contrincante de la señorita, de la señora. Este invitado tiene varias facetas, al igual que nuestra invitada Flor. Él es arquitecto, es comunicador. ¿Arquitecto? No la tenía. Sí, es baterista de una de las bandas icónicas del punk, del punk rock de nuestro querido país. Nada más ni nada menos que de la banda Trotsky Vengarán. Él es Guillermo Cuico Perazo. ¡Hola, Cuico! ¿Cómo bienvenido están? No, si esto es lujo, lujo, ¿qué te pasa? No. Pará. Vamos a poner las cosas en su lugar. Me va a corregir algo. No me digas que no sos arquitecto. Está bien, yo sé lo que vas a decir y amigo, te abrazo. Lo acaba de decir Leti, no soy arquitecto. No soy arquitecto. No soy arquitecto. Vida y obra de este hombre. Fanática, no hay chance que sea arquitecto. No. Pará. No estuviste mal. No estuviste mal. Me faltan tres materias por dar. Trabajo de eso, además. Trabajo en la arquitectura ahora, también. No, ahora me dice, no soy arquitecto, soy contador y me tengo que meter. No. Chao, nos vemos. Salud, Flor. Te quiero. Te quiero. Me mata que nos pusieron de contrincante. Yo pensé que íbamos a jugar juntos. Mira, vos el mismo equipo. Estoy devastada. Van a jugar juntos, pero acompañándose. Esa es un poco la consigna de esta noche. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿O no? Mejor imposible. Pero, ¿no querés charlar algo antes de jugar? Sí. Quiero charlar cosas. Estirar. Sí. No, quiero charlar muchas cosas. No, no vas a estirar nada porque vamos a tener bastante tiempo para jugar. Quiero que lo sepas. Perfecto. Pero, quiero que me cuentes, primero, ¿por qué tres materias y abandonaste la arquitectura y hoy en día te dedicas a esto? Porque generalmente cuando uno abandona una carrera es porque dice, bueno, listo, no, a mí ya no me colgó, no me voy a dedicar a esto, bla, bla, bla. Pero no, vos estás trabajando en arquitectura. ¿Qué pasó ahí? A ver, contame. No hay una razón específica. Ahora son tres materias porque hace dos años lo que hice fue cambiarme de plan. Ajá. Y desde que yo dejé de estudiar arquitectura hasta la fecha, que pasaron muchos años, cambiaron el plan de estudio y la manera de terminar de recibiéndote cambió. Y en aquel entonces eran seis materias que me costaba sentarme, ya tenía trabajo, familia, era complicadísimo. Y en un momento de que, bueno, mis padres están deseando que verme de arquitecto y no sé qué decir, dije, voy a intentarlo. Le voy a intentar y fui a averiguar a facultad, me cambié de plan. A raíz de que me cambié de plan, no eran seis las materias, sino que dando tres materias me podía recibir y quedó en eso. Bien, y hoy estás trabajando eso y en la música que te encanta y en la radio también con Flor. Y en la radio también, otra con Flor, que nos conocimos a través de la radio, no nos conocíamos antes y la verdad que feliz de trabajar con una genia como es Flor. ¿Cómo y descubriendo. Experiencia? Contame un poco cómo es laburar todo el día, o sea, bueno, todo el día no, lo que dura el programa, aparte ustedes tienen también en preproducción, todo eso. ¿Cómo es trabajar con Flor? Es que no hay manera que uno no se ría, que uno no lo disfrute. Ella transmite alegría todo el tiempo y me parece que es fundamental para poder transmitirlo eso al aire. Y ella es un sol y nada, es muy divertida, es una crack, una genia. La quiero mucho. Tal cual. Flor, ¿viste? Divino, ¿qué voy a decir? Yo me siento una bendecida porque yo caí en este grupo de Arriba un Rayo un poco porque se terminó un proyecto en el que yo había estado muchos años, que fue Segunda Pelota, también la única mujer de ese grupo, y llegué a un grupo que ya te estaba como consolidado porque ellos son amigos y tenían un proyecto que era hermoso, y llegué ahí como a integrarme y la verdad que yo no creo en las casualidades, estoy
fascinada, los admiro, me parecen gente buena, me parecen gente noble, son muy buenos compañeros, son muy sororos no es por desestimar lo que hacía con los otros, pero me parece que a veces cuando sos la única mujer en un grupo de varones, lo que pasa es que, bueno, que las energías se reparten diferente. Yo acá siento que las energías se reparten exactamente de la misma manera. Hugo, Cuico, Amílcar, son, de verdad, son gente que atesoro y que agradezco a la vida haberlos encontrado y que ojalá que sigamos trabajando juntos muchos años más. Son ¿y qué estamos haciendo? El mejor programa del dial, del mundo. ¡El mejor programa del mundo! ¡Decilo! ¡Claro que sí! Me encanta que así lo disfruten. Ahora, Flor, vos también es cierto de que vos siempre... ¿Ya tenés experiencia estando como en un lugar, como siendo la única mujer de un grupo, no? Sí, muy loco, pero sí. Te debe haber pasado bastante en el programa anterior. No sé, yo me llevo muy bien con los varones, soy como media así, varonera. A vos te pasa también, Leti, tenemos como una energía, pero no sé, como que a lo largo de mis grandes proyectos artísticos, en el teatro, con Muniz, con Juan Pablo Olivera, en Impronta, o sea, en todos los lugares donde transité, en la radio, siempre es como, en el único lugar que no pasa es en Cyranos, es como que soy como la única mujer, o somos dos mujeres y 80 varones, como pez en el agua, porque además, si no tengo varones que me acompañan, que creen que esto es equitativo, les hago la vida imposible hasta que lo entiendan. Te las complicás como sea, ¿no? Les explico. Como ellos hacen mansplaining a veces con nosotras en muchos ámbitos de la vida, yo les explico que por ser mujer no soy un sexo débil y demás, que no es el caso de arriba un rayo, por supuesto, ni mucho menos, pero a veces viste que hay que enseñar un poquito. Hay que tener carácter, Flor, vos lo tenés, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero también te llevas muy bien con las mujeres, porque tenés un grupo de amigas particular, también muchos de los medios también, y se juntan, porque yo los veo en Instagram, etcétera, y también, o sea, sos como eso, ¿no? Como que puedes estar perfectamente, te acomodás, te amoldás fácilmente al resto de las personas que te rodean, y eso se nota. Y bueno, es como dijo recién Cuico, que no tengo duda que es así, que debe ser un placer trabajar contigo, como debe ser un placer trabajar con él. ¿Te explica? Sí, ¿casi? Es un placer. ¿Nada más toca, así se pone a tocar la mesa o no? No, muy poco. Con Cuico tenemos una cosa que hemos descubierto en estos años trabajando juntos, es que nos divierten como las mismas cosas tontas. Entonces es como que es mi cómplice, o sea, hay una pareja ahí de amistad entrañable, que obviamente son Cuico y Hugo, porque comparten un montón de cuestiones, pero me parece que Cuico y yo conectamos como en un lugar de reírnos de cosas muy tontas, y ahí es como que empezamos a decir, ah, mirá, ah, vos también te divierte esta pavada, y ahora ya nos provocamos como, así, para... Esa peleita de amigos que me encanta. Hay miradas que dicen todo durante el programa. Uno dice algo y ya mirarse con Florencia ya te das cuenta para qué lado vas y es reírnos simplemente porque nos miramos y sabemos que estamos pensando exactamente lo mismo. Además también no la radio tiene esa magia de poder tener esa complicidad, ¿no? De estar hablándole a la gente y que la gente no sepa qué está pasando en el ser de uno, ¿no? En el cuerpo, y que me imagino que debe haber mucha complicidad, como dicen, con muchas miradas, gestos que suceden ahí, que te siguen la corriente, me parece fantástico. Por eso, bueno, y por eso sale también el programa, y es el mejor programa del mundo. Creo que vamos entendiendo cómo se juega el juego, y nos vamos conociendo más, y vamos abriendo también como a nuestras familias, como entendiendo que lo de la radio puede ser un personaje, pero que si en realidad uno es honesto y sincero con su trabajo y se abre al otro como con amor y honestidad, no, es imposible que salga mal. Me encanta. Yo creo que es un tema de energías, siempre es un tema de energía. La gente con buena energía se junta, es como, no sé, es como en los polos, ¿vieron? Los polos opuestos que se atraen, bueno, es igual. Para mí es un tema de energías. Hay personas con buenas energías, que transmiten buena energía, y hay otras que no. Y esas que no, los que tenemos buenas, repelemos. ¿Viste que hay algo que no nos... Que no. Y no podemos formar equipos con esas personas, por lo general. Entonces siempre buscamos como rodearnos de gente como uno, que transmite eso que tiene que ser bueno.
para poder relacionarnos, ¿o no? Sí. Tal cual. Es así. Bueno, Cuico, contame una cosa, porque te voy a poner un tema, a ver si te suena. A ver si te suena. No escucho nada. Te voy a... No, pero nada. Sos mayor, Cuico, sos muy mayor. Yo estoy... Ya, te atrevida. Este es un ansioso. Soy muy joven. Sí, lo sé. A ver, ahí, mira, ahí suena. No lo sabemos. Porque tiene apenas... ¿Cuatro días tiene? No. Bañados por la tibia. Estamos escuchando una gran canción. Una de mis favoritas de Trotsky Van Galán, obviamente. Se llama Las Penas. Y esta versión que elegiste, Leti, es la versión del disco. Que salió, ya salió hace unos años. Es la versión del disco. No es la versión del disco en vivo, que salió hace algunos días, que es un disco en vivo grabado en Medellín. O sea, la versión nueva del nuevo disco, el que salió hace poquito, debería buscar versiones. Tenés que escribir Una Noche de Rock en Medallo. Está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en YouTube Music. Está el nuevo disco de Trotsky, que acaba de salir hace muy poquitos días. Es un disco que está grabado íntegramente en la ciudad de Medellín, en Colombia. En agosto del año pasado. Nosotros tenemos... Flor, lo estoy yo. Entre todos. Esto es producción en conjunto, es un equipo este. Increíble. Es un disco que grabamos en agosto del año pasado en la ciudad de Medellín. Por suerte tenemos la posibilidad de ir a Medellín desde hace prácticamente 10 años. Tenemos una banda amiga ya que se encarga de arreglar todo para poder llevarnos, que es la banda 3 de Corazón. Es una banda punk de Colombia, muy conocida ya. Y la verdad que los queremos muchísimo porque ellos insisten en llevarnos y armarnos recitales allá, invitarnos a grandes festivales con muchas bandas conocidas, como fue el año pasado. Que antes de este show de Trotsky, que fue en un lugar que se llama el Cuchitril Bombay, que es un lugar muy chiquito, aproximadamente unas 300 personas, estaba absolutamente lleno, ya estaba previsto grabar ese disco. El día anterior grabamos en un festival que se llama Carnaval Fest, que duró dos días, y que en uno de los días estábamos nosotros con muchísimas bandas, entre ellas Ataque 77, Dos Minutos de Argentina, y al otro día estuvieron los amigos de Cuarteto de Nos con muchas bandas colombianas. Y ellos se encargan de eso y hace muchos años que insisten en llevarnos y estamos eternamente agradecidos a los amigos de Tres de Corazón. Bueno, lo que pasa es que, como dijo Dani en la presentación, o sea, son una banda icónica. Cualquier uruguayo que esté en el exterior los quiere escuchar y me parece que yo tuve la posibilidad, yo estuve en el exterior, viví en el exterior durante 3 años y cuando llegaba una banda uruguaya, sea cual sea, si uno la había escuchado, si era fanático o no, uno iba a verla. A mí no te va a gustar porque fue la que estuvo en Tenerife, que era donde yo estaba, pero la realidad es que cuando hay un uruguayo y aparece una banda uruguaya en el exterior, en donde uno está, en un país en donde uno se siente lejos de casa, es como que nos hace sentir un poquito más cerca. Esa es la verdad. La encontré, mirá, la tengo acá, se la voy a poner. Esta grabación acá en Medellín junto a ustedes. Esta historia de amor que comenzó hace 10 años. Viste, no estuvo de mal todo lo que dije. Viva, amigos. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Me encanta. Hay mucha gente que estaba acá, que está acá hoy, que estaba hace 10 años. Para ellos. Llamará quebrado, emocionado. ¿Ves? Te quiero decir, Leti, que dentro de poco va a haber DVD de este show. Bañados por la tibia luz del ventanal, fuimos los primeros en entrar al bar. La interpretación es buenísima, gracias. Nos volvíamos a encontrar, teníamos mucho, pero mucho de qué hablar. Éramos sobrevivientes de varias cosas. Muy bueno, Cuico, como todo lo que hacen, o sea, les doy el bolsillo. Gracias. En YouTube, o sea, nuevecito. Gracias. Bien nuevito. Pero nada, es un
un placer porque además es una banda uruguaya y hay que darle, como siempre, yo lo digo todo el tiempo en mi vida, y es que uno tiene que darle cabida a todo lo que sale del país de uno, ¿no? En todos los sentidos, en cualquier ámbito de lo que uno consume. Y bueno, esto en este caso es música, como puede ser cine, como puede ser indumentaria, alimentos, lo que sea. Teatro, stand-up, carnaval. Por favor, teatro. Se vuelve loca. Suspendieron ante la arena para el 2021. No, ojo. No es, la palabra no es suspendimos, es reprogramamos. Eso. Reprogramamos. La fecha no se la van a olvidar más, porque el show de Ante la Arena, que iba a ser este 16, el fin de semana que acaba de pasar, exacto, pasó para el 13 de marzo del 2021. El día va, se va a cumplir un año de que se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus. El 13 de marzo del 2021 va a estar tocando Trotsky en el Ante la Arena, y hay entradas a la venta, obviamente, ya en Ticantel. Bueno, me encanta. Ojalá que el 13 de marzo del 2021 estemos festejando, sí, el concierto de Trotsky, y que además hace un año que pasamos todo esto por este desafío que tenemos todas las personas, prácticamente del mundo entero. Así es. Es el de salir adelante de esto, que va a estar duro, pero que estoy segura vamos a salir como estamos saliendo, sin duda. Bueno, chicos, ahora sí, ya hablamos. Nos tenemos que ir. Agradecemos, muchas gracias. Un placer, de verdad, un placer. Yo quiero mandar un beso muy grande. Obvio. Nico va a estar de acuerdo conmigo, porque no podríamos estar acá si no fuese por la buena voluntad de Manuel Greco, Alfonsina Greco, Olivia Perazo, Francisca Perazo, Erika. Así que a todos ellos y a todas ellas, muchas gracias. Ah, más divinos. Bueno, muchísimas gracias. Están todos en el cuarto mirando, obviamente. Obvio, están ahí en la vuelta, ¿no? Están ahí en la vuelta. Exactamente, están en el cuarto todas encerradas. Le dije, no hagan ruido, que voy a salir. Bueno, pero les hiciste pizza, ¿qué querés? Yo también estaría encerrada con pizza casera, ¿qué querés? Esto no, vale. No la puede ni probar, quiero que lo sepas. Mostranos eso, a ver, dale, mostrá. Tiene una mordida. Mirá lo que me dejaron. Nada, te sí, lo vi. Una mordida. Yo haría lo mismo. Exacto. Te lo mereces. Bueno, qué chicos, mal. Ahora sí, bueno, prepárense porque vamos a jugar. El primer juego de la noche es un clásico, o sea, es el clásico porque es el que abre la tanda de juegos de cada uno de los programas y se llama La Cacería. Uy, ok. La cara de Flor cuando leía lo que es la... Aunque Flor estuvo viendo todos los programas de YouTube, capaz que ya sabe. El de ayer, ya está subido el de ayer, vi el de ayer. Por eso. Bueno, La Cacería es un juego que consta en... Yo les voy a ir nombrando objetos, son 8 en total, que los tienen que ir consiguiendo por diferentes lugares de la casa. Siempre tenemos que estar en la cámara, ¿verdad? Tenemos que llevar todo el dispositivo, lo tenemos que ir con nosotros. Ah, ok. Sí, pueden hacer un primerísimo plano, cosa de que queden solamente sus caras y no se vea el desorden, todas esas historias. Pero esto es así, chicos, van a tener que correr muchísimo porque yo les tengo una fe bárbara para romper el récord de Jiménez Savaris y Sola Ramírez, que no se lo rompió a nadie, que es de un minuto. ¿Quiénes son? ¿Un minuto cuánto? Un minuto 45 segundos. Vamos a Florencia, vos, si vos hablás, Florencia, no escucho 40 y cuántos. 47. Es muy importante, 47. 47. Corrieron, lo dieron todo, de verdad. Tenemos que encontrar los dos todas las cosas. O sea, Cuico y yo tenemos que encontrar las cosas que nos digan. Exacto. Y uno tiene que esperar al otro. ¿Ok? Yo les voy a decir. Bueno, chicos, ¿están preparados para correr y para darlo todo? Yo me voy a parar, quiero que lo sepas. Obvio, obvio. Dale todo, Cuico. Ay, Dios mío. Empezamos. Lo primero que tienen que conseguir es. Se fue, Florencia, se fue. Una hielera. Una hielera. Chicos, el lugar en donde guardamos los hielos. Una hielera. No, está bien. Perfecto, muy bien. Una prenda de color rojo. Una prenda de color rojo. Cualquier vestimenta, un pantalón, una pollera, una remera, una camisa. Justo. Color rojo. Encontró el cuarto oscuro. Sí. Ah, estoy ahí. Perfecto. Rojo. A ver, Flor, ¿qué es eso? Sí. Perfecto, muy bien. Un cargador de celular, chicos.
chicos, cualquier cargador de celular, aparato, dispositivo, cargador, celular, aparato, dispositivo, se nos trancó Flor. Flor, estás trancada, no te puedo creer que ahí. Ah, lo tengo. Cargador de celular, Flor, vamos, 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 que el cuico ya lo tiene. Listo. Cargador de celular, Flor. Sí, sí, ya lo mostró. No, no, falta Flor, falta Flor. No, ahora, no falta, no falta. Perfecto. Un peine, chicos, un peine. Cuico tramposo. ¿Sirve una peineta? ¿Sirve un cepillo? Sirve, perfecto, muy bien. Un buzo con capucha. Vuelven al cuarto. A mí me encanta cuando los hago volver. ¿Sirve? Buzo con capucha. ¿Dónde está? Acá está. Ay, Dios mío. Eso este es no se nota, pero... Hay un buzo, tiene capucha. Flor, falta Flor, ah, falta Flor. Bárbaro, Flor, muy bien. Una jarra, chicos, una jarra. ¿Vieron que las abuelas sacaban jarra antes y servían la Coca-Cola en jarra? Una jarra. Ahí está, Flor, una jarra. Una jarra. Una jarra. Ay, ay, ay. Están ahí, chicos. Vamos, ay, vamos. Sí, pará. Pará, cuico. Pará, quedó jarra. Acá. Perfecto, una tijera. Una tijera. Una tijera. No, no tengo todo a mano, no puedo creerlo. Un rollo de papel higiénico. Ahí lo tengo acá. Ah, todo a mano tiene este hombre. ¿Qué ondas? Ya alguien le sopló. Flor, el rollo de papel higiénico. Ahí, perfecto. Lo último. Ah, no, ya está. Rollo de papel higiénico. Tiempo, Dani. Bien. Pará, Dani. Dani, no adulteré el resultado. No. Lo tengo acá, lo tengo acá. Pará, Dani, acá. Adelantame. ¿Estuvieron? No. No, yo les voy a mostrar porque tengo. Por eso siempre muestro antes cuando empiezo el cronómetro y cuando lo termino. Porque si no, no quiero mensaje de ah, ya está adulterado. No. Esta producción es muy seria y muy responsable. Hicieron 2 minutos. No. 16 segundos. No. No. Es imposible. No, es imposible. Es imposible. Te voy a mandar a la abogada esa que mira, sí. A la Magda, no sé, guapa. Un beso todo. Para Popa. Sí. Ay, Florencia, se pudre todo, Florencia. Ah, chicos, chao, no. Nos vemos, chicos, gracias, chao. Ah, pará, 2 minutos, mirá que teníamos toda la... Yo no demoramos nada. A mí lo único que me da para sospechar es que seguramente el listado para la otra participante, ¿quién era? ¿Jimena Saba? Sí, me estaba y Sole Ramírez. Eran menos de 8, eres obvio. No, siempre son 8. Estás dudando de mi integridad, por favor. Chile, casi me da un infarto, me quedó doliendo el brazo. ¿Cómo que demoramos 2 minutos? Para mí fue. Miren, un... lo tienen ahí, chicos. Sí, les juro que sí. Pero bueno, está. Bueno, está bastante bien. Estuvieron. Voy a tener que ir al bar a ver esto. Ayer, por ejemplo, los chicos estuvieron 3 minutos y pico. O sea, imagínate que demoraron. O sea, un desastre. Gente con casas grandes. Anduvieron bien, para ser de primero anduvieron bien. Bueno, muy bien, chicos, vamos a pasar al siguiente juego. Ay. Vamos a jugar un ratito al cine mudo, ¿qué les parece? Vale. ¿Al dígalo con mímica? Al dígalo con mímica, exacto. Okay. Porque bueno, yo voy a seguir probando tus condiciones actorales. Voy a seguir probándolo. Claro. A mí no, con esto de las palabritas, ¿viste? No me alcanza. Tengo que probar, tengo que indagar un poquito más. Así que... van a recibir, vamos a empezar con Flor. Flor, vas a recibir por chat, por acá, por el Zoom, por el chat, vas a recibir perfecto. La película que vas a tener que interpretar. No la puedo ver, obviamente, ¿no? Perfecto. Está como si estuvieras jugando al cine mudo en tu casa, lo mismo. Pero el tiene que adivinar. Correcto, tienen que adivinar toda la película entera, sin errores, ¿ok? Ok. ¿Pronta, Flor? Tenés 1 minuto, Flor. ¿Recibiste la...? No, está silenciada, Flor, esperá. Pues no te entendemos. ¿Recibiste la película? Sí. Sí. Bueno, ¿la tenés? Voy a bueno. poner el cronómetro para que Chico no diga nada. ¿Es por tiempo esto? ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto. Muy poco. Dale, da un montón, dale. Te tengo bueno, cuánto, Cuico. ¿Cuántas palabras? Tiempo. 3 palabras. La segunda. Dedo. De. Actriz. Primera. Primera. Él. Eso. Él. Hombre.
Hombres. Muy bien. Hombres de negro. ¡Brillante! Excelente. ¡Excelente, chicos! 30 segundos. 30 segundos, pará, pero ¿qué son? ¡Un fuego! Es un récord esto. Pirulín, me vi tentada a hacer el pirulín. Excelente, Florencia, pero por favor, ya, a mí no se me hubiese ocurrido. Bueno. Excelente. Mirá, aquí con 30 segundos lo hiciste. Excelente, no, lo hizo Florencia, lo hizo Florencia. Muy bien. Muy buena. Wico, te toca. Dale, vas a recibir la peli y la vas a recibir por chat. Así que prepara tus condiciones actorales. Un segundo, un segundo que se me corta la. Dalo todo. Te voy a silenciar, Wico, por las dudas. Perfecto. Pará, ¿cuántas palabras, amigo? Corre el tiempo cuando él te diga las palabras. A ver. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas frontes? ¿Cuántas palabras? Tres palabras. Sí, tres. La primera. Viento. Retroceder. ¡Volver al futuro! No, dale, boluda, joda. Dale. Pará. Hay un récord, acá. No. Acá hay tomo. No me jodan. Pará, boludo. Ay, se fue Cuico. Pará. Mejor, Dani, vos le mandaste, ¿segura le mandaste a ella sola la palabra? ¿Qué onda? Dale, campeón, dale, campeón. Dale, campeón, dale, campeón. Bueno, mire, les voy a cambiar de juego, porque este les hace muy fácil. Vamos no, a hacer. No, pero pará, ¿sabés otra cosa? Que además de que fue muy fácil, nosotros este año en el programa, nuestro como espíritu es volver. Entonces, cuando vimos atrás, dije, somos nosotros, volver al futuro. ¡Me encanta! No. Pará, quiero decir algo. Nadie hizo 30. Nadie. O sea... Olvídate. No puedo creerlo. No puedo muy creerlo. Muy bueno. Estuvo muy interesante. Como el 13 de marzo, adelanté la arena. Trotsky Bengalán. Haciendo volver al futuro ahí en el escenario. Sí. Bueno, chicos, les voy a cambiar el juego, porque esto ya veo que lo hace muy bien. Vamos a jugar a leer los labios. Que es muy simple, solo que un poquito más difícil. A ver cómo les va. Y van a tener la misma cantidad de tiempo. Un minuto. Eso. Flor, te va a llegar la frase. Son frases inspiradoras para esta cuarentena. Te va a llegar la frase por chat y la vas a tener que decir con la cámara en silencio, o sea, silencia tu audio. Y Wico la va a tener que adivinar la frase entera como la estás diciendo. ¿Ok? ¿Pronto? Despacio, Flor. Corre el tiempo. Vale. Ahora. Claro, esto es más difícil. Para Flor, decilo normal. No lo hagas tan exagerado. Decilo normal. Este sabe. Muy fácil. La primera frase es muy fácil. Deja. Qué bonita esta flor, ¿eh? No lo entiendo. Deja. 20 segundos. Deja que te lo diga. Puede ser algo así. Deja. Diez segundos. Y no sé qué sea. Es el labial. Después le voy a preguntar qué tono es. Deja. ¡Tiempo, chicos! ¡Ay, Cuico, qué estando! Se los agarramos, yo sabía que en esta... parejita, se conocen, cosas, amigos, maravillas. Deja que lo que tenga que ser, sea. Sea. Brillante. Anotala para el próximo tema. Complicada. Bueno, te toca, Cuico, dale, te toca. Vamos a recibir la frase... Y le toca a Flor. A ver, a Flor. Bien. Bien. ¿Estás pronta? Silencio. Te muteo. Dale. Muy bien. Qué problemas vas a tener acá, Flores. No modula. Sin sacrificio no hay recompensa. Sin sacrificio. No hay. Ay, me encanta la música. Se te acaba el tiempo.
Claro. No, muy claro. Si eso no hay, Victoria. ¡Correcto! Ay, chicos. Chicos, pero qué bien, este equipo. La verdad. Muy buenos y muy baratos. Y muy baratos. Muy baratos, ¿eh? La verdad que nos salen baratos. Muy baratos. Dale, muy. La próxima, te toca. Flor, hoy te fue mal, ¿eh? Vamos a ponerle un poco más de empeño a la cuestión, ¿eh? Mirá que yo pensé que Cuico, no. No, nos está sorprendiendo Cuico. La verdad que sí. Bueno, no gesticula este hombre, pero no, se las apañó. Sí, corre decíle, tiempo. Cuico, si no, no vas a poder hablar. Activa tu sonido, Cuico. De vuelta. Cultiva tus amistades. ¡Ah, para, loco! ¡No, no, no! ¡Ah, para! ¡Esto es tremendo! No. Sí, no, sí. No. Lo hiciste buenos, muy bien, Flor. Lo hiciste muy bien. Somos ustedes, valoren. Pará, 24 segundos. No puede ser esto. Pero, no. ¿Por qué no puede ser? Porque son muy buenos. ¿Te das cuenta, no, Flor? La expectativa era que fuéramos un desastre. No, pero tampoco tan buenos. Tan claro. Buenos, no. Hicieron todo bien. Paren un cacho. Somos los mejores. Somos los mejores. Cuico, dale, que la primera tuviste suerte por una buena frase. Pero ahora te vamos a matar. Sí, sí, ¿no? Seguro. Pará, bueno, me puso la misma. Gesticulá. ¿Vos pará. Te puso la misma? No, todavía no te la mandó. Ah, ok. Poné en silencio, te silenciamos. Mira, yo te silencio. ¿Sí? Dale. Ahí está, perfecto. Mira la música que te ponemos. ¿No te llega? Ahora sí. Ah, te cagamos, ¿viste? Vos te creías de nada, no, facilita te iba a pasar. A ver. Lo que piensa este hombre antes de decir la frase. Uy, se trancó. Empezá de nuevo, amigo. Claro, Dani, ya te entiendo. Ah, entendé. ¿Qué pasó? ¿Te la compliqué? Te la compliqué. ¿Es en español? Ay, Dani, sos lo máximo. Mañana algún compás. No puedo creer que no la adivine. A ver. La primera. Falta mañana. 20 segundos. No te veo. No te veo. Acércate a la cámara, Cuico. Ahí, muy bien. Ah, no, es clarísimo. Ahora 10 segundos. Mirá cómo abre la boca. ¿Qué decís? ¿Qué decís? A ver otra vez. Vayan. Tiempo. Excelente. Excelente, pero no salió. Dani, ¿cuál era la frase? Vamos, ¿cuál era la frase? Baila al son de tu compás. La ley baila. Baila al son de tu compás. Ah, pero nos quieren arruinar la carrera. Sí, obvio. Chicos. Esto ya lo viví. Escuchen una cosa, aunque no lo puedan creer, ya pasó una hora. ¿Pueden creerlo? Insólito. No. Bueno, nada, la verdad la rompieron. Son la mejor pareja que hasta ahora ha jugado en este programa, sin duda. Lo sabíamos. Hice una final en algún momento. Los vamos a volver a llamar para que compitan contra otros posibles contrincantes. Cuando encontremos una pareja más, tan buena, los llamamos. Va a ser difícil. Chicos, muchísimas gracias por estar. De verdad, me tengo que despedir rapidísimo, porque nos están echando prácticamente. Y les mando un beso enorme a los dos. Muchísimas gracias por estar. Genia. 2021 estamos ahí, en el Antel Arena. Es en marzo. Antel Arena. Exactamente, Troqui de Canal, gracias. Vamos arriba, muchísimas gracias y a todos ustedes. Nos vemos mañana nuevamente a las 21:30, como todas las noches. Muy buenas noches para todos, que descansen.